todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a enseñaros cómo decoro yo mi agenda. Yo tengo esta agenda que es el Happy Planner de Create 360. Y bueno, la cogí en topitos dorados que me encanta y con rayitas negras por atrás que se pueden cambiar las carcasas, como ya sabéis. Y bueno, vamos a ir a la fecha que estamos. Bueno, yo tengo este separador que es muy simple, muy normalito. Lo hice yo con un acetato y un poco de washi tape. Tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, vamos a decorar hoy el día de esta semana, de este mes, la semana en la que estamos. Y vamos a decorar también el mes de junio. Bueno, pues vamos a empezar con la semana y para ello voy a utilizar algunas pegatinas y washi tape.
junio, que es el mes que entra. Y bueno, en mi agenda, como ya sabréis, viene aquí para poner los cumpleaños, cosas importantes que no se deben olvidar, cosas así. Yo casi nunca lo relleno, pero bueno, hay algunos que si tengo algo importante, pues bueno, lo pongo. Y bueno, este es el mes de junio y vamos a decorarlo sobre todo con washi tape. Voy a utilizar esta de los flamenquitos ya que se acerca el verano, y esta de color verde que me parece que combina muy bien. Y bueno, para empezar vamos a delimitar el mes, porque como sabéis hay estos días del mes que entran los cuadraditos, pero no es día del mes porque ya se ha acabado. Entonces me gusta delimitarlo un poquito, y para ello voy a utilizar el washi tape. Os dejo viendo el vídeo y a ver cómo queda. Bueno, ya he terminado, os voy a enseñar un poquito el mes así, cómo ha quedado. Y bueno, ahora os explico. Delimito el mes con el washi tape para quedarme claro los meses que, o sea, los días que entran, y cierro los cuadraditos que no entran con algún washi tape. Le pongo luego algún decorado para que quede más bonito, sin más. Y bueno, luego me apunto los días que tengo clase en un color, siempre en un color, me da igual el color que sea, pero me los apunto.
Bueno, aquí tengo algunas cosas a lápiz que tengo que borrar, eso no lo miréis, se me olvidó borrarlo. Bueno, luego me pongo, como podéis ver, circulitos, rayitas y un cuadrado. Y en esta parte de aquí me escribo lo que significa cada cosa. Me hago el símbolo más o menos y me pongo lo que significa para que no se me olvide. Y luego ya decoro un poquito con motivo de lo que me gusta, de lo que es el mes. Este mes he puesto florecitas porque ya entra el verano y bueno, me gustan las florecitas. Y ya está. Luego, según va pasando el mes, pues voy decorando las semanas, como esta, por ejemplo. Si os gusta este tipo de vídeos y queréis ver más, pues darme un dedito para arriba y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto!